Los futbolistas suelen retirarse jóvenes por una combinación de factores físicos, psicológicos y económicos. Primero, el fútbol profesional exige un alto rendimiento físico que pocas personas pueden mantener durante muchos años. La velocidad, resistencia y fuerza que requieren para competir en ligas de alto nivel desgastan el cuerpo, especialmente las articulaciones y músculos, generando lesiones frecuentes. Los años de esfuerzo intenso llevan al deterioro de ciertas áreas del cuerpo, lo que impide que muchos jugadores sigan compitiendo después de los 35 años. Además, los futbolistas empiezan a entrenarse y competir desde una edad muy temprana, lo que significa que han acumulado años de desgaste físico mucho antes de llegar a la edad de retiro. A diferencia de otras profesiones, donde la experiencia suele mejorar el rendimiento físico en deportes como el fútbol tiende a disminuir con la edad. Las habilidades que hacen sobresalir a un futbolista joven, como la agilidad y rapidez, suelen verse afectadas por la edad, por lo que deciden retirarse antes de que su rendimiento decaiga. A nivel psicológico, mantenerse en la cúspide del fútbol también exige una gran fortaleza mental. La presión de competir en estadios llenos de espectadores y el constante escrutinio de la prensa puede agotar a los jugadores. La vida de un futbolista de élite implica sacrificios personales, como estar lejos de la familia y amigos debido a los viajes y entrenamientos constantes. Con el tiempo, muchos jugadores sienten que han logrado sus metas y prefieren retirarse mientras aún disfrutan de su salud mental y física. Por otro lado, el aspecto económico también influye. A diferencia de otras profesiones, los futbolistas ganan salarios elevados en su juventud, y esto les permite tener una seguridad económica a temprana edad. Muchos deciden retirarse jóvenes porque han acumulado suficiente dinero y buscan vivir de manera más tranquila o dedicarse a otros intereses. Algunos optan por invertir su dinero en negocios, mientras que otros se vuelven entrenadores o comentaristas deportivos. Las oportunidades de transición a otros roles dentro del mundo del deporte permiten a los jugadores retirarse jóvenes sin alejarse completamente del fútbol. Los clubes y las federaciones suelen ofrecerles posiciones en academias, como entrenadores o directores deportivos. Esto les permite seguir cerca del deporte que aman sin someterse a las mismas exigencias físicas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte.